A ver que se escuche todo correctamente, se vea todo. Genial. Pues vamos a darle. Volviendo a los inicios. No, brother. Bueno, o sí, no sé. Es un poquito de interacción. Es como un experimento social esto. A ver qué tal va. Vamos a continuar con esta parte. Por cierto, feliz año, tío, Calamet. Espero que estés bien. Y vamos a seguir con la run que me estoy haciendo de Dark Souls 1 solo a Milagros, que la estoy también subiendo a YouTube. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. A ver, que estoy liado aquí con los cables. Bueno, pues ayer, cositas que hice fuera de cámaras. Me farmeé esto, con los bichitos de Izalith. Subiré la parte 4 que se entrecortó en Twitch, no sé por qué. Imagino que se perdería la conexión o algo. Y ahí aparece esa parte de 15 minutos, son entregando las 30 humanidades a Quellan y abriendo el atajo y eso, que poquito más. No hice nada más, aparte de ir a donde Windolin, le maté, porque pensaba que me daría una humanidad, pero no me la dio. Así que fui a Santuario, maté al mago, me dio una humanidad, me la chuté y... para aumentar el drop de los objetos, de los pichetes del caos. Para conseguir las 10 medallas, ahora lo que toca, vamos a entregarlas. Y conseguimos gran lanza relámpago, creo, espero. Y ya pues con esto se termina esta run. ¿Qué tal, Calamed? ¿Cómo vas, tío?
¿Cómo va todo? ¿El book para las medallas? No. Esto ha sido totalmente sin book, sin cheat engine, sin nada. Simplemente farmeándome lo que tenía que hacer. Es una run bastante sencillita porque luego está roto y ya está. Ah, bueno, tío, pues espero que vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Y dale caña a InfoJobs, que yo en una semana conseguí curro de administrativo, así que estoy muy contento con eso, tío. Así que dale caña y seguro que pillas curro en nada, ¿eh? Ya verás cómo este año van a empezar a ver cosas buenas, tío. Te lo digo yo. Este año tiene muy buena pinta. Además, no es el remaster, es el normal, ¿sabes? Ok, pues esto por aquí, aprender magia. Esto nos lo quitamos. Y ya pues, jeje. Voy a ordenar los spells. Así ya vamos muy bien. Ya verás que sí, tío. De verdad. No te preocupes que creo que va a venir una época de buenas cosas. Perfecto. Pues, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos que ir avanzando con las cosas, con las grandes almas estas. Lo que sí que voy a hacer. Creo que con esto me puedo subir un nivel. Y ya está. Lo dejamos así de momento. Vale, zonas que tenemos que avanzar. ¿Hacemos Nito primero? ¿O Set? Ah, vamos a hacer Nito. Esto por aquí. Hola. Vamos. Así vemos a Rea, la intentamos salvar y vemos si aparece en la iglesia esa. Y nos vende, yo que sé, ira de los dioses o nos da un talismán más tocho. O lo que sea. Chafram. Ahora que he vuelto. Ya, tío. Ojalá volviese Fatman, tío. Irzing, los loreplays que está subiendo. Got, ¿eh? Está muy muy bien. La verdad que de tema de loreplays y historias y tal, es mi canal favorito. El Girsencito. Cuando lo descubrí me vi toda la serie del remaster entera, tío. Del tirón casi. Porque estaba en un viaje y dije, pues mira. Me lo veo aquí y listo. Ya, tío, ojalá volviese Fatman a subir videítos y hacemos algo cooperativo, como hacíamos en los viejos tiempos. Total, esta humanidad no la vamos a aprovechar. Vamos a llevar 15 frasquetes. Y ya está, del tirón. Ahora. Vamos. Después de esta run, me quiero hacer la de Dark Souls 2 también solo a milagros. Después, posiblemente le dé caña a Elden Ring. Me lo termine de pasar porque sigo sin pasármelo. Así que. Imagínate. ¿Me mataré o no? Veremos.
Bueno, ya que estamos, vamos a ponernos esto. What? Vale. Al Elden Ring a mí se me está complicando mucho. Ya, tío. Ya, tío. A mí también no me está terminando de enganchar. Es que es tan amplio que me agobia, tío. De verdad, es un juego que me agobia muchísimo. De decir, uff, ¿y ahora hago esto o no lo hago? ¿Es importante o no? ¿O voy a conseguir algo? No lo veo, ¿eh? No lo veo como otros juegos que sí que tenía ganas. Y eso que no me he visto nada aún de Elden Ring, no sé ni el final ni nada. ¿Me muero? Aquí sí. Yo Elden Ring, tío, ya te digo que no me está convenciendo. Fíjate que lo pillé con ganas de decir, guau, qué guapo está. No. No me termina a mí de convencer. Ya te digo, prefiero jugar a otras cosas ahora mismo. Prefiero jugarme el Dark 1 o el Dark 2 a terminarme el Elden Ring. Y eso que lo quiero jugar bien y tal. Por eso empecé la serie, pero luego dije, buf, qué pereza. Y posiblemente me lo haga con una guía o algo. Y me lo pueda completar también al 100% y me lo vea bien. Quiero ver todas las cositas. Bueno, y ya que en esta zona no voy a rodar mucho, vamos a ir un poquito tochetes. Y vamos a matar a los huesetes que hayan por aquí. Vale. No tengo muchos recuerdos de nada de esto, ¿eh? Pero cero. Yo igual estoy probando por primera vez una build que no hace fuerza. Hay que variar un poco, tío. A mí me apetecía, no sé por qué me dio por hacérmela de milagros. Estuve jugando, estaba en casa de mis padres y dije, ¿se podrá hacer esto el Dark a solo milagros? Y sí, sí que se puede. Menos el primer jefe, que lo tienes que matar sí o sí con el arma. Bueno, empezamos bien. Bueno, el píxel. Y aquí la hoguerita. Hola. Ni tan mal. Sé que en el Dark 2 va a ser mucho más fácil porque hace tiempo estuve haciendo algo similar. Y en el Pacto de los Campeones y tal. Y en el Dark 2 con lo de las hierbas que recuperan spells y tal. Pues se hace más fácil. La parches. No. There's a I found in any case.
El Pixel Salvador, sí, tío. Vale. Aquí tendría que estar Rea y Nico y el otro. Esperemos. Hola, Rea. Your mouth, thank please be careful. They were one who with heaven. ¿Algo más, Rea? Your mouth, thank please be careful. Who heaven. ¿La voy a fallar? No. Your banner, it pains me. I am certain that both Vince and Nico are going here. Gracias, Rea. I am certain. Por cierto, Calamet, tío, ¿se escucha bien de audio tanto mi voz como el juego? El 2 es que dan las curaciones para reponer magias que se puede. Sí, correcto, tío. Lo que pasa es que llevo como 5 años sin jugar al Dark 2 y no me acuerdo de nada. Me estoy acordando de cosas por el lore play de Girthing. Que si no, cero, cero recuerdos. Voy a limpiar esto para ver si Rea sobrevive. Encima el 2 original tiene. Ya. Pero los nerfearon. Cuando yo empecé la serie de solo milagros en la compañía de los campeones, los nerfearon. De 10 usos que tenía la lanza relámpago, se lo bajaron a 3. Y yo empecé en ese momento a hacer el tal, el reto, desafío, lo que sea. Y sé que yo tengo ganas de empezar el 2 para darle vueltas, recordar cosas y poder así hacerlo bien, tío. Pero solo a milagro, igual que he hecho este, que no he matado nada sin un milagro. Pues lo mismo quiero hacer en el 2. No veas la pelea de Ornstein y Smoke, tío. Fue XD. A Ornstein le quitaba 87 de vida con la lanza relámpago. Solo que se corta mucho. Ah, vale. Yo, como estoy viendo en el móvil el chat y no veo el OBS, hasta que no me pille una segunda pantalla para el mes que viene, pues no sé, creo que lo que se sube se ve bien. Así que. I'm certain. Vale. Pues con esto creo que ya estaría. Vamos a hablar de nuevo con parches. Y seguimos avanzando. ¿Tengo humanidad? No. Es mi internet. No puedo ni ver el directo. Nada, no te preocupes. Luego tendrás el vídeo resubido a YouTube, brother. Por si quieres verlo. Hoy va a ser ya casi que finalizar todo. Matamos a Nito, vamos a archivos del Duque. No creo que me pase el DLC ni nada porque no sé, no me apetece, la verdad. Claro, solo tengo una pantalla, estoy viendo el chat en el móvil y espero para el mes que viene pillarme una pantalla para verlo todo mucho mejor. Oh, well, or did you please, you know what I mean, you and me. Oh, Britannia, but or did you wrong, please, you know. Or did you. Vale. Me hubiese gustado pillar una humanidad para hacerlo del héroe. Creo que lo voy a pillar y. ¿Aquí me puedo teletransportar? ¿O es la Ocroguera? No lo sé, no me acuerdo. No tengo recuerdos.
Perfecto. Pues nada, tío, mucha suerte con la búsqueda de curro y nos vamos viendo por aquí. Espero que vaya todo muy bien. Me encanta el emitir fuerza de este juego. Voy a pillar la otra hoguera. ¿Hay otra hoguera aquí? ¿O estoy yo? ¿O estoy yo alucinando? ¿De dónde sales tú, amigo? No me acordaba de ti. Me encantan las amelé, las cosas. Y me lo esquivas. Perfecto. Sin problema. Ah, no tengo más emitir fuerza. Perfecto. ¿Hay otra hoguera en Tumba de los Gigantes, tío? No lo sé, tío, no me acuerdo, no tengo recuerdos. Did you? You know what I mean, don't you? No tengo recuerdos. Creo que sí, tiene que haber otra. Porque te puedes teletransportar, pero no me quiero teletransportar hasta no tenerla. Y sobre todo el caballero negro. ¿De dónde me vino? Estaba aquí. Bajaba por aquí. No. Perdidísimo. Vale, hola parches. Pues por aquí de nuevo. Vale, he pillado esto. Por aquí abajo, supongo.
¿Te puedo enfocar, amigo? Gracias. Vale, esta es la hoguera. Creo. Tumba de los gigantes. Vale. Vamos al santuario. A ver si está Rea. Soy un poco tonto. Pipipipi. Rea, dime que estás por aquí, ¿verdad? Sí. Comprar objetos. Vale, Rea. Te pillo esto también, total. Then be safe at very put a memory then be Bueno, pues tenemos otro spell ofensivo. Oh, so. Me quito este por ir a los dioses. Tres usos. Vale, la humanidad. Voy a matar a Petrus. Total. Así me da humanidad. By the Lords. No. Perfecto. Y así ya podemos ir a por la heroína. Teletransportar a Tumba de los Gigantes. Vamos.
Perfecto. Y sales. Y bugueado, bugueado. Alt F4. Y volvemos. Esto por aquí. Dark Souls prepare. Perfecto. Vale. Uf, pues voy a pasar olímpicamente de vosotros. Sí que era la hoguera de tumba de los gigantes. La de parches. Supongo. Perfecto. Ahora vamos a por Leroy Jenkins. Frasquete. La cosa es, ¿aquí hay una hoguera antes de Nito? No tengo recuerdos de si hay hoguera antes de Nito o no. Creo que sí. No tengo recuerdos de si hay hoguera antes de Nito. No hay hoguera antes de Nito.
Mi pregunta es, ¿lo puedo matar con lo que tengo? Vamos a intentarlo. No, Anito, enfoca Anito, por favor. ¿Vale? Anito. Pues easy peasy. Quiero un slot más. Reabastecimiento. Dos usos. Vale. Aquí puede estar el set de paladín, el héroe. Supongo que sí. Tendría que estar aquí. Aquí. Me encanta este set. Vale. Siguiente parada, Anor Londo. Archivos del Duque. Si es que voy a ir full armor. Ya con lo que tengo se pasa fácil el juego. Pi, 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 pi.
¿Me puedo levantar? ¿Me puedo levantar, por favor? Vale. ¿Estoy muerto? Si es que, mira. Si es que ya. A estas alturas. Pim, 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 pim. Voy a perder. Qué pena. Voy a perder las humanidades y eso por lo de Set. En fin, es lo que hay. Estamos los dos igual, brother. En farrol. Madre. El frame rate. Perfecto.
Vamos a poner la corona en total. Voy a conseguir los dos milagros esos y... No, a Logan no lo puedo salvar porque necesito otra llave y me da pereza ir a por él. Directamente. Y además Logan creo que sigue en Fortaleza de Sen. Joder, cómo me ha tanqueado la lanza relámpago. ¿Cómo me la ha tanqueado? Oh, vanidad. Ahora, vamos a apagar la musiquita. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Y nos vamos casi que haciendo speedrun. Pip, 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 pip. Pop. Vale, no está re aquí, así que... ¿De aquí me puedo teletransportar o sigo encerrado? No, vale. Es que así consigo el talismán. Creo que ya terminamos de ir tochetes con el talismán de Rea.
una humanidad. La cosa es que no tengo muchos recuerdos de cómo llegar a la zona de abajo. Los recuerdos nulos. ¿Por aquí? Va a llegar a la hoguera. Por aquí, tan fácil, se hacía esto. Pero luego cheques. Pues voy a hacer lo de matar a Rea. A ver si me da el talismán. Y ya con eso, jeje, se acabó. Voy a terminar de comprarle todo lo que tenga. Las bendiciones divinas. Para tener como más frascos. Y ya está. Porque el resto de spells no me interesa. Hola, Rea. Vale. Ah, solo me vendes una. Vale. Y ya estaría. Hostia, magia. A ver, tengo el talismán de marfil. Vamos a hacer una lanza relámpago, por ejemplo, a este señor. 647. Ese no cuenta porque está con la cosa. Uep. Supuestamente hace más daño el talismán de marfil. Así que... Vale, pues vamos a por Set. A que se nos pete el PC.
Esto por aquí. Sube nivel. Yo que sé, un poquito más de aguante. Vale, esto fuera. Nos ponemos nuestro set y vamos a por el señor set. He troleado, ¿verdad? ¿Por qué no se abre la cosa esa? Gracias, mago. No tengo recuerdos, ¿eh? Tengo que abrir esa zona, pero no me acuerdo con qué. Compis, llevo un javel, ¿eh? Vale, este es el inicio, entonces tengo que ir para arriba, supongo. Creo. No me acuerdo, tío, de cómo llegar a dónde tengo que llegar. Supongo que tengo que hacer. Ah, tengo que ir por allí. Allí. Perdón. Clunk.
Ahora sí. Uf. Quiero ver las que pillé de las bichas esas, de las azules, la luz solar, no sé qué, y lo otro. Ah, no lo puedo usar porque no estoy en el pacto. Vale. Vale, pues ya estaría. Yo creo que era o es desde aquí directo. Creo que es desde aquí directo esta set. Hasta luego, brother. Es que no me voy a gastar ni un spell. En el golem dorado, sí. Hacerlo. Castelo. Vale. Es que no tengo recuerdos.
Vale. Madre, el frame rate. La almeja esta me está dando por saco. Set. Por favor, please. Madre. La estabilidad del combate. Vale. Y... oh, Artorias. A la parroquia. Comprar objeto. Hasta luego. Hasta luego, André. Sube el nivel. Más vida. Y nos vamos a hacer a por Sif. Por Sif y ya estaría. Y dejamos para mañana o esta tarde, no sé. O dejamos para esta tarde y mañana al final. Y ya empiezo con el Dark 2. Que tengo ganas de jugarlo el Dark 2, ¿eh?
Esta zona con la armadura de Havel. XD. ¿Venís juntos, por fin, chicos? Que me puedo poner las humanidades y la bendición divina. La cosa de Sif es que se mueve muchísimo, tío. Es el combate. Este combate me gusta más rodarlo que tanqueármelo. Por eso, por esos motivos. Por si acaso. Hola. GG Sif. Pi 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 pi. Está buscando un hueso de regreso. Ok, pues teletransportar santuario. Subir de nivel.
Pues uno más de vida. Total. Me tendré que quitar el anillo de... de la princesa solar. Para llevar el pacto de Artorias. Para los cuatro reyes. Matamos ya a los cuatro reyes. Y... va, venga, vamos a intentar hacerlo todo el tirón. Y terminamos. Y ya mañana empezamos con el Dark 2. ¿Cuánto llevamos? 1:18. 1:18. Vale. A speedrunear. Que no tenemos tampoco mucho tiempo de la maldición pasajera. Me tiene que dar Ingvar algo. La llave del sello. No lo sé. Pi. No me tiréis, no me tiréis. Tengo esta habilidad de armadura de Abel. Well, very. I know you did. Sí. The you did, but what if? Por si acaso se me acaban. Ahora tengo que ir. Allá, supongo. Pipiripipi. ¿Por aquí? Sí. No, por aquí no. Vamos, por aquí sí. ¿Por qué no puedo tirarme reabastecimiento por la maldición?
Puedo ir ya directamente, ¿no? A los cuatro reyes. Vale, se me ha ido la maldición pasajera. Estamos listos. Pi 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 pi. Que no, no creo que ni me haga falta la corona. No me falles eso, por favor. Ya. Pi 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 pi. Teletransportar, santuario.
Vale. Ya estaría, ¿no? Set. Los cuatro reyes, Nito. Pues vamos a por Win. Framp. Very well. Ah, pues no. Me queda. Me queda el lecho del caos. Pues lo dejamos aquí. Mañana iremos a por el lecho del caos y terminaremos el recorrido este solo a milagros. Me alegra de veros por aquí. Y nos vemos, señores. Que os vaya muy bien. Ahora mismo lo resubiré a YouTube para que lo veáis. Y nada, mañana terminamos el recorrido. Que vaya muy bien. Calamet, espero que vaya todo bien, tío. Nos vemos mañana. Y eso. Lo resubiré ahora a YouTube por si quieres ver algunas partes. Y listo. Chao, tío.